¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más. Soy Jaime del canal SkyArt y como vieron en la intro, hoy estaremos dibujando a esta youtuber tan polémica como es Lisbeth Rodríguez. Y empezamos rápido porque ya tengo el boceto listo. Muy bien, para pintar la piel estaré utilizando estos cuatro lápices con graduaciones diferentes cada uno. El único problema es que no todos tienen la punta afilada. Entonces, empecé por los ojos y utilizaré un color blanco para poder resaltar aún más el rostro. Los detalles en esta parte fueron muy pequeños, así que era indispensable que la punta esté bien tajada. Como podrán ver, también estaré utilizando un pincel para poder difuminar el grafito. La piel será lo único que estará pintado con lápiz, ya que el vestido que lleva en la foto que utilicé como referencia es muy colorido, así que pensé que mejor sería utilizar colores en esta parte. En cuanto al vestido que lleva, resaltaré los bordes blancos y luego pasaré al cabello. Para pintar el cabello con el lápiz HB empecé a crear los mechones en direcciones diferentes y posteriormente, con tonos más oscuros, le di más volumen. Ahora con un color negro empezaré a colorear el pendiente que lleva Lisbeth y seguiré con los detalles del vestido. Obviamente este video no será una crítica a Lisbeth ni mucho menos. Es más, me llega a parecer divertido todo lo que hace. Y al final, las únicas personas perjudicadas son aquellas que juegan con sus parejas. ¿Se imaginan que llegue a venir a Perú y, no sé, llegue a entrevistar a tu primo o a tu mejor amiga o hasta a ti mismo? ¿Jugarías? Amigos, yo sé que todavía falta un mes, pero se viene octubre y el canal se llenará de dibujos de terror. Así que vayan dándome ideas de las cosas que podría dibujar. Incluso estaba pensando narrar historias y al mismo tiempo dibujarlas. ¿Les gusta la idea? También durante todo el mes de octubre estaré subiendo al canal los dibujos de terror que ustedes realicen. Así que como siempre, aquí abajo estarán mis redes sociales para que me puedan enviar sus trabajos.
Siguiendo con el dibujo, quiero decirles, amigos, que disfruté mucho el proceso y me doy cuenta que poco a poco voy mejorando en el tema de rostros. Esto es algo que también les pasará a ustedes. Solo, recuerden esto, solo si practican. Así que deja de ver este video, pon en modo avión tu celular para que no te lleguen mensajes de él o ella y empieza a practicar. Bueno, mejor no cierres el video porque ya estamos por llegar al final. De verdad, muchas gracias a todas las personas que me acompañaron hasta este punto. Son unos cracks. Y nos vemos la próxima semana.